Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video aquí en Seishun Pagua. Como siempre, ustedes que son nuestra queridísima audiencia que nos sigue todos los días y miran nuestros videos, queremos que invitarlos a que se suscriban a nuestro canal dándole clic al botón rojo y a la campanita para que puedan recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar de algo muy interesante. Vamos a hablar sobre figurines o figuras que como muchos de ustedes quizás ya se han enterado y conocen a la compañía Good Smile, quienes realizan este tipo de trabajos, ¿no? De diferentes, de generalmente esta compañía realiza figuras de series de personajes de series de anime. Y pues el día de hoy vamos a hablar de del Nendoroid de Shinosuke Nohara, o mejor conocido como Crayon Shin-chan, ¿no? Este va a ser un video bastante curioso porque vamos a hablar un poco sobre este Nendoroid que hoy día se ha anunciado. Y pues aquí podemos apreciar de algunas de las imágenes que han sido públicas y pues ya están disponibles en el blog de Good Smile, que es mikatan.goodsmile.info, ¿no? Vamos a dejarles el link en la descripción para que ustedes puedan acceder al mismo. Aquí dice: hola a todos, Kato Kajotan aquí es la persona encargada seguramente de escribir este blog, ¿no? Sobre una persona de Good Smile, ¿no? Y pues aquí vamos a darles un vistazo a este Nendoroid, que han sacado unas fotos muy muy interesantes. Y ahorita vamos a llegar a la mejor parte, que está más abajo, ¿no? Muy bien, aquí dice que de la serie popular de Crayon Shin-chan viene el Nendoroid, que va a representar al curioso chico de 5 años de edad, Shinosuke Nohara, ¿no? Y va a venir en 3 diferentes tipos de pedestales, incluyendo la expresión estándar, una expresión de cansado, una expresión de, o sea, va a tener diferentes tipos de expresiones faciales muy interesantes, y las que hemos visto mucho en la serie de televisión, ¿no? Y obviamente va a tener aquí va a tener acompañado a su mascota Shiro, ¿no? Y pues aquí su perro Shiro y su snack favorito Chocobi serán incluidos también en las partes intercambiables, y pues para recrear la apariencia de este Bad Alien, como aquí le llaman, también será incluido, ¿no? Aquí vamos a ir aquí podemos apreciar muy muy bien realizado está este diseño, ya que replica muy bien a cómo estuvo realizada la serie, el diseño de personajes de la serie. Aquí tenemos a su perro, a Shiro. Y a ver, aquí tenemos otra posición. Aquí dice: su cuello podrá moverse de derecha a izquierda, permitiendo así que se le cambie un poco la posición, ¿no? Oh, interesante, han tomado en cuenta eso. Aquí tenemos otra expresión de Shin-chan, que esta es su expresión normal. Pues es un chiste esta serie. Muchos de ustedes quizás se deben acordar de cuando esta serie de Crayon Shin-chan primeramente fue transmitida por Fox Kids hace ya mucho, mucho tiempo. Y después, gracias a la intervención de Animax, tuvimos la fortuna de que esta serie vuelva a reestrenarse y podamos tener nuevos episodios también en ese canal de televisión, ¿no? Aquí tenemos otra posición bastante interesante donde se puede ver aquí arriba, y aquí con otra expresión bastante llamativa, ¿no? Después aquí tiene otra de sus posibilidades son que aquí aparecen sus cejas,
Y pues también para un poco cambiar la expresión de sus caras, ¿no? Cambiar la posición, ¿no? Aquí tenemos su, ¿cómo decirlo? Su snack preferido, y aquí también tenemos una cara bastante expresiva de personaje, ¿no? Y aquí tenemos, aquí está la misma con su Chocobi, claro, ¿no? Esta figura parece muy interesante y va a estar muy divertida para los coleccionistas de Nendoroids, ¿no? No sé cuántos de ustedes coleccionarán Nendoroids, pero definitivamente este es uno de esos que no debe faltarles en su colección, ya que realmente, realmente este es un personaje muy, muy clásico y que todos hemos llegado a conocer. Ah, no. No puedo creer que hayan podido poner esto más dentro de las opciones de posiciones de Android de Chincha. Ah, esto está realmente increíble. Realmente, realmente esta es la mejor. La mejor posición de todas. Aquí queremos ver el GIF animado, realmente muy interesante y cómo lo mueven. Y pues no, realmente, realmente esta es una figura muy interesante de un personaje muy divertido y también curioso, porque representa muchas cosas y muchos aspectos dentro de la cultura japonesa, sin mencionar también que esta es una de las series más, dentro de las más vistas dentro de Japón, ¿no? Y pues está en horario familiar, donde generalmente padres y niños ven esta serie en Japón. Muy bien, eso ha sido todo por este video un poco curioso sobre Crayon Shin-chan. Por favor, déjenos en sus comentarios en la sección de abajo y díganos qué es lo que opinan de este Nendoroid y si ustedes piensan comprar esta figura que muy pronto estará a la venta a través del sitio de GoodSmile. Y así también, no olviden de suscribirse a nuestro canal dándole clic al botón rojo y a la campanita para que puedan recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Se despide de ustedes, Iván. ¡Adiós!